Y esas republicanas notas que hacen palidecer a sus demócratas corazones no son sino la señal para que Loco Nicky, un servidor, el doctor, demos inicio al podcast, que no es podcast, el doctor, es el sistema de anuncios del hospital. Y hablando de anuncios, si usted se quedó con las ganas de adoptar a un Mefistófeles cola larga, ahora es su oportunidad porque hay unos poquitos que aún están en busca de un amoroso hogar. Dele clic a la liga que acompaña a la descripción de este video y déselo ya. Ajá, iniciemos pues con los saludos y felicitaciones que los generosos patrocinadores, benefactores y mecenas de este canal tuvieron a bien solicitar. José Francisco B.C. pide un Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Para su sobrino Alexander, que cumple años hoy mero, Adriana Calvo solicita mañanitas para Sonsoles por su cumple. Mi frase sanadora para Servando, Servando no te enfermes, y un beso tronado muac de usted. Y estas son las mañanitas. Muac para la Adriana. El Carlos O denuncia que por culpa de Ceballos no salieron sus saludos la semana pasada. ¡Oh! Y le manda un beso doble tronado a su señorita Lairán y un saludo personalizado y grito de Tarzán a su hija la Ilse. ¡Saludo personalizado para Ilse! El Rafa pide mañanitas y grito de Tarzán para Silvia la Loca, hermana de la BG, porque mañana cumple 1000 años. A las muchachas bonitas. El Eric E. manda a felicitación y pide mañanitas y grito del mítico dios del mambo. Para Daniel, que cumple años este viernes, a quien felicita por su merecido ascenso, y por ello pide que le dedique su frase babosa. Daniel, no te enfermes. Ah, mire, también pidió un bichito para Melón. Y estas son las mañanitas. Pati Rosales pide un grito de Tarzán. Para ella solita, porque anda en plena recuperación, y solicita un bichito para sus gatijos que pronto estarán de vuelta con ella en su habitación. Shalom Barragán pide saludos personalizados para Monín y la Chapicita. Hola Monín, hola Chapicita. Así como un grito de Tarzán. Y un grito del mítico dios del mambo. Para consumo personal, SS Lusitana anda tristeando porque ganó Trump por sus causas y consecuencias. Me pide recomendar una película que está en cartelera, de preferencia mexicana. Pues no es mexicana, pero la de Superman, la historia del Christopher Reeves, está re bonita. Y además solicita un O de Ceballos. ¡Oh! ¿Un doctor de Almanza? ¡Doctor! ¿Y un sí cierto de Espinosa? ¡Sí cierto! Y por último, Avi Rodríguez solicita saludos personalizados. Hola a Abisaí, hola a Dulce, hola a Yola. Un glu glu para Tugo, un bichito para Vichy y Messi, y su sabio consejo para que se recupere pronto y deje de toser. Avi, deja de toser y no te enfermes. Y ahora, gracias a la participación del departamento de psicología de este hospital, vamos a la sección de fobias para ver cuáles pueden identificar. La primera es teleofobia. Miedo a que un tartamudo te arrebate tu libro y te diga te leo. Teleofobia. No, el doctor, la teleofobia es el miedo a hacer planes. Cerca la bala. Ey, la siguiente es tursifobia. Miedo a no saber de cuántas lamidas puedes llegar al centro de las paletas Tursi Pop. Esas son Tutsi Pop, el doctor. Y la tursifobia es el miedo a los pepinillos. Sas. Y por último, semifobia. Miedo a tenerle más o menos miedito a alguna cosa. A las de, ¿le tienes miedo a las alturas? No, solo un poquito. Semifobia. Tampoco, el doctor. La semifobia con Z es el miedo a las ratas topo desnudas. Pues también, ¿a quién se les ocurre visitarlas sin avisar? Ajá, vamos ahora a las noticias del hospital. Esta semana nacieron 19 bebés, 9 son bebés y 10 son bebés. Y todos ellos podrán presumir que cuando nacieron, la frontera hacia Estados Unidos aún estaba abierta. Vamos ahora a la sección del libro, en la que toca el turno a Este libro es más barato que la terapia, de la Liz Kelly, experimentada terapeuta que traslada a los lectores a su consultorio para explicarles de manera ágil y divertida conceptos complejos relacionados a la salud mental para poder entenderlos, y además da lecciones que, al ser puestas en práctica, nos permiten equilibrar lo que ocurre en nuestro interior. Ande pues, suena bien, oiga. Sí, al doctor, y en sus páginas enseña desde cómo practicar un verdadero cuidado personal cuando la vida resulta abrumadora, o gestionar todas las emociones, o mantener relaciones saludables, hasta hacer frente al dolor y el duelo de la pérdida. ¡Ese sí quédese en los Ceballos! ¡Oh! Y para terminar, vamos a la frase de la semana, que es un proverbio árabe que dice: no abras los labios si no estás seguro de que lo que vas a decir es más hermoso que el silencio. Y con esa prueba de que en ocasiones el doctor sí presta atención, llegamos al final de esta emisión. ¿Se despiden de ustedes, Nicasio?
¿Qué tal? Si te gustó este video, suscríbete al canal haciendo clic aquí, o si quieres ver más opciones antes de tomar esta importante decisión, empieza por estos de acá. Gracias.